Y bien amigos, en esta ocasión pues les traigo un video para obtener todas las riñoneras del juego, ¿ok? En Resident Evil 3 Remake. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo conseguir todas las riñoneras o mochilas o aumento de espacios, como ustedes le llamen, aumento del inventario también, como ustedes gusten llamarle, al fin y cuentas es lo mismo. Justo pasando al inicio del juego, casi al inicio, pasando la zona de los perros que están un poquito por allá, entramos a esta habitación que es una fábrica abandonada, que por aquí es donde restablecemos la luz, donde salen los Drain Deimos en este lado. Ok, justo por aquí. Justo en la habitación donde se reactiva la energía después de haber reactivado los cuatro generadores. Justo en esta habitación, al entrar, vamos a poder notar que está la riñonera aquí esperándonos. Y este sería el primer aumento de espacio que podemos conseguir a lo largo de todo el juego, ¿ok? Esta es la primera riñonera que vamos a conseguir y la primera de este video, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente. Una vez que vamos llegando a Moon's Donuts, después de... O sea, esto es el inicio del juego realmente. Llegando realmente a Raccoon City, podemos llegar aquí al Moon's Donuts. Llegamos, entramos. Y lo primero que vamos a ver es esta cerradura que en otro video les mostraré cómo abrir todas las cerraduras, etcétera. Bueno, eso ya lo dejamos por otro video. Entramos a esta sala de guardado que es la cocina. Y bueno, en esta ocasión vamos a resolver un acertijo, o bueno, si se le puede llamar así realmente, que es recoger todos los cofres adornados y para obtener la primera riñonera, ¿no? Este sería el primero de los cofres adornados que tenemos que obtener. Ok. Y bueno. Aquí tenemos el baúl, entonces lo podemos guardar. Ok. Y bueno, ese sería el primer cofre que hay que encontrar. Ok. Vamos por el segundo que está en otra localización. Y mucho, hay que tener mucho cuidado. Ok. Porque en la dificultad, pesadilla e infierno, estos objetos cambian de lugar. Ok. Ya lo mostraré en otro video. Y vamos al siguiente. Bien amigos, para el segundo cofre de la riñonera. Para conseguir una riñonera que, bueno, es como un mini acertijo, un puzzle, en fin. Necesitamos guardar unos cuantos cofres. Miren, aquí hay un zombie, no importa. Para conseguir ese cofre simplemente vamos a venir a esta parte, que es después del primer encuentro con Némesis. Obtenemos la ganzúa y el cortacadenas, ya lo tenemos. Y bueno, después de haber apagado este fuego, haber pasado todo lo de los Drain Deimos, etc. Volvemos a los pasillos a las calles más bien de Raccoon City y vamos a tener un segundo encuentro con Nemesis. Miren, aquí va a caer, no importa. Ups, ups, viene corriendo. Ay, ay, ay. Ok, no importa. Lo tumbamos y recuerden traer equipada la ganzúa. Ok, en su inventario. Esta ganzúa la van a poder utilizar en esta parte. En el Toons. Tons, algo así, ¿cómo se llama? Raccoon Toons. Ok, vamos a entrar aquí. Aquí es donde está como una tienda de juguetes con los Mr. Charlie. Incluso ahí hay un Mega Man. Y vamos a conseguir el segundo cofre. Ok. Tenemos el segundo cofre para la riñonera. Bien. Y bueno, ahora vamos por el siguiente. Bien, amigos, ahora para el tercer objeto, el tercer cofre. Para obtener la riñonera, la segunda riñonera, venimos a... Bueno, yo acostumbro, realmente es mi costumbre, obtener este cofre hasta el segundo encuentro con Némesis, ¿ok? Entonces venimos huyendo de él, llegamos a la estación del metro, justo por ahí, bueno, a reactivar la estación del metro, al control del metro, así se llama el lugar en el mapa, aquí podemos verlo, a ver, veamos en el centro. Justo aquí, en la sala de control del metro. Activamos el metro. Una vez que está activado, tú vuelves y llegas por esta zona y Nemesis ya no te estará persiguiendo porque va a aparecer en una cinemática, un evento, podemos llamarlo así. Yo aconsejo que traigas una granada siempre en tu inventario y en este momento es cuando se va a utilizar esa granada. Justo aquí pueden verla. Y realmente también aconsejo que tengan disponibles 3 o 4 espacios. Yo voy a tener 4 porque donde se consigue la tercera caja, el tercer cofre para obtener la riñonera,
van a utilizar este corte de cadenas y cuando yo lo utilizo siempre es la última vez que necesitas utilizarlo, entonces puedes descartarla y por ende tendría cuatro espacios, ok. Y bueno, aquí vas a tener un spray, una pólvora de calidad y el cofre, ¿no? Y pues ya con eso sería todo. Entonces, una vez saliendo del Moon's Donuts, va a aparecer la cinemática, como pueden observar. ¡Wow! Y es, bueno, infecta a un zombie con un parásito. Con el parásito, lanzas la granada, se queda tirado. Y una vez que has hecho eso, tú simplemente, como pueden ver ahí, dejó un objeto. Tú continúas tu camino, continúas, ten cuidado. Némesis está dormido. Y intentas que un zombie no te estorbe. Ese te va a estorbar tarde o temprano, pero bueno, aquí se utiliza el cortacadenas. Ok, una vez que lo has utilizado, simplemente puedes descartarlo. Como puedes ver, ya te aparece un simbolito de basurita, que eso significa que se puede descartar. Aquí tienes el cofre adornado, que sería el tercer cofre para obtener la riñonera. El tercero y el último, ¿ok? Prácticamente. Y con esto ya podrías obtener la riñonera. Tengan cuidado con ese hombre, a mí siempre me muerde, pero bueno, para mí no me importa. Si ya eres muy, muy cuidadoso, ten cuidado con ese zombie. Y con eso ya estaría disponible. Recuerda que Nemesis va a llegar por aquí o podría saltarte por aquí. Ten cuidado. Y con eso sería todo para obtener el tercer objeto que te permite obtener la riñonera. Aquí aparece Nemesis. Y bueno, ahora les voy a mostrar dónde obtener la riñonera después de haber obtenido el tercer cofre. Y bien, amigos, una vez que hemos vuelto a la estación del metro, pasa una cinemática en la que se cierra esta puerta. Bueno, este zaguán o como le llamen, ¿cómo se...? Portón también. Perdón, se me fue el nombre. Y llegamos otra vez a la estación del metro. Una vez que hemos llegado de nuevo, ya vamos a tener los tres cofres, ¿ok? Estos tres cofres simplemente lo que tenemos que hacer es examinarlos. O lo pueden haber hecho desde antes, no importa. Lo importante de todo esto es que tengan las tres gemas. Al tener las tres gemas van a poder hacer el acertijo de aquí de la Torre del Reloj, la conmemoración de la Torre del Reloj, ¿ok? Y bueno, vamos a posicionarlas, las pueden posicionar en el orden que ustedes quieran, les va a dar lo mismo, ¿ok? Si posicionamos una, vamos a tener granadas. Ok, y estas granaditas, pues nada más es una, obviamente. Si posicionamos la segunda, que bueno, en mi caso pues, la estoy haciendo en orden, ¿no? No importa. Que es la gema azul. La gema azul te va a dar una mejora de la escopeta. Y finalmente, la gema roja te va a dar. Así es, amigos, la riñonera. Y bueno, con esto tendrías el segundo aumento de espacio. Y además te dan un logro por haber obtenido bueno, por haber resuelto el acertijo de la Torre del Reloj. Que pues parece que es bastante sencillo. Nada más es cosa de tener los tres cofres, ¿no? Que en alguna ocasión puede complicarte un poquito la vida, pero no es la gran cosa. Y así conseguimos el segundo aumento a lo largo de todo este juego. Ahora vamos por el siguiente. Bueno, amigos, una vez que llegamos a esta parte, justo por donde usamos por primera vez la batería, obviamente obtener la batería es parte de la historia. Si no la obtienes, pues no puedes llegar a esta parte, a avanzar. Tú simplemente vas a subir, vas a encontrarte con un gamma, ten cuidado, ten preparadas granadas o cualquier arma, bueno, lanzagranadas o cualquier arma que te ayude a matar. De un granadazo se muere, por lo general, tanto en estándar como en asistido, ¿ok? Porque lo más probable es que esto lo hagas en alguno de esos dos modos. Ya si lo estás haciendo en infierno, estás loco. Tú abres esta puerta, puedes regresar y vas a obtener de nuevo la batería. ¿Ok? Recuerda, obtener la batería es parte de la historia del juego. Está en una habitación que, si mal no recuerdo, si yo recuerdo bien, está en el laboratorio. Ok, en el laboratorio se encuentra la batería y tú vas a haberla obtenido. Simplemente tienes que traerla y venir hasta esta habitación, ¿ok? Estamos justo por aquí entras, usas la batería por primera vez, la regresas por aquí, la obtienes y vas a moverte a la sala de seguridad.
Utilizas la batería. Ok, una vez habiéndola utilizado, vas a poder entrar, obviamente. ¿Y qué tenemos aquí, amigos? Bueno, una riñonera. Entonces vuelvo a aumentar tu espacio. Excelente, ¿no? Y bueno, con eso tenemos la tercera riñonera del juego. Ya solo hace falta una, que igualmente no es gran ciencia. De hecho, es parte de la historia casi obtenerla. Es casi obligatorio, pero bueno, continuamos. Bien, amigos, para la siguiente riñonera, ya vamos a estar jugando con Carlos. De hecho, es la primera con Carlos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Muy bien. Saben que entramos a la oficina. Yo recomiendo, bueno, vas a entrar a la oficina, vas a pasar por este pasillo y vas a llegar acá. Ok, vas a llegar como a un salón principal donde tenemos el cuarto de depósitos y donde en Resident Evil 2 Remake podemos encontrar la escopeta con Leon y el lanzagranadas con Claire. De hecho, también vamos a pasar por ahí con Carlos, pero yo recomiendo que recojas o obtengas la riñonera antes de volver a pasar por aquí, ¿ok? La primera vez que pasas por aquí. Y recomiendo demasiado haber acabado ya con los zombies. Lo primero que tienes que hacer es venir al cuarto oscuro, que en realidad es un punto de guardado, y lo que vas a hacer es leer este documento. Este documento dice circular interna y te da la combinación para la caja fuerte que se encuentra en la oficina este. ¿Oeste? Oficina oeste, más bien. ¿Ok? Perdón. Error mío por ser un ignorante. Pero bueno, vamos a entrar a la oficina oeste. Recuerden, la oficina oeste. Aquí de hecho es donde está el letrero de cumpleaños de León. Bienvenido, León. Y bueno, lo que vamos a hacer es venir aquí. Y bueno, si te sabes la combinación como yo, pues ya. Vienes y obviamente en la oficina oeste vas a tener una caja fuerte. La combinación es 9-15-7. Primero a la izquierda, luego a la derecha y luego otra vez a la izquierda, ¿ok? Una vez que la abres vas a poder observar que aquí se encuentra la primera riñonera con Carlos, ¿ok? Y bueno, gracias a eso obtenemos un bienvenido aumento de espacio. Y bueno, vamos a la siguiente riñonera. Y bien, amigos, una vez que le hemos inyectado la vacuna a Jill, va a pasar lo inimaginable. No, no es cierto. Vamos a tener como un tipo mercenarios, pero en el hospital, ¿ok? Tenemos una escena en la que Carlos va a intentar cubrir el espacio donde se encuentra Jill porque los zombies empiezan a entrar por las ventanas, ¿ok? Nuestra tarea va a ser defender. Defender, defender, defender. Defender, defender lo más posible, ¿ok? ¿Para qué hacemos esto? Ah, bueno, porque necesitas pasar esta parte para conseguir la riñonera de Carlos, ¿ok? Una riñonera para Carlos. Excelente. Ok, y aquí gástate tus municiones. Bueno, no, tampoco. Si tuvieras demasiadas, pues sí, no, pero como no. Bueno, solamente porque es asistido tengo demasiadas. Pero no debería, ¿ok? Pero sí, tengo demasiadas para ser honestos. Ok. Creo que le desmembré la pierna. Uf. Qué buenos gráficos, papi. En fin. Pudo ser mejor, obviamente. Ok, nosotros nos deshacemos de los zombies. No hay problema, no hay problema. No problem, no problem, bro. Ok. Here we go. Ta 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 ta. Esto es un poco tardado, ok, porque pues tienes que esperar a que. Porque para conseguir la riñonera, para empezar, tienes que esperar a que se vaya la luz. Ok, porque tú vas a tener que encender el switch para recuperar la luz. Ups, mala puntería. De por sí en asistido, pues te ayuda la puntería, ¿no? Pero bueno, cada quien hace lo que puede. Yo pues hago lo que puedo porque no soy muy bueno en esto. Pero bueno, ya. Dejemos de tanta charla. Miren aquí, munición más. Ok, munición no te va a faltar, curas tampoco. No sé por qué me guardé todas las. No sé por qué saqué varias curas que tenía en el baúl. Sí, no los voy a ocupar. Probablemente. Los únicos peligros aquí son los alfa y los hunter. Los alfa son los que tienen el parásito de Nemesis en la cabeza. Ok.
Ya van a empezar a salir, son los que se ven rojitos. Justo en este momento, esto es lo importante, ¿ok? Ahora, déjenla, pongo en acceso rápido. Tengo una granada. Aquí va a aparecer un Hunter. Justo por aquí, justo aquí. Justo aquí, justo aquí va a aparecer un Hunter. Miren, miren, aquí está. Ok. Y le lanzas una granada. Con eso es suficiente. Y ahora lanzas una granada de luz ahí. Porque sí. En fin. Enciendes el switch, aquí va a salir un zombie, ten cuidado. Lo único que hay que hacer es coger la riñonera. Aquí la vamos a tener, ¿ok? Y con esto tenemos todas las riñoneras para Carlos. Esta es la siguiente riñonera que vamos a tener. Hemos conseguido dos con Carlos, me parece. Y bueno, esta es la última para Carlos, porque después de este modo se termina con Carlos. Y ya nada más falta una con Jill. Bien, amigos, una vez que has bajado por el ascensor y ya dejas atrás todo lo del hospital, etcétera, vas a poder llegar a este elevador. Este ascensor elevador, pues lo utilizas, llegas hasta donde te deje, que es nada, no, de hecho no te mueves nada. Y una vez esto es parte de la historia, una vez entrando vas a conseguir la riñonera como regalo, ¿ok? Y bueno, por último cabe recalcar que todas estas riñoneras, varias o no van a estar o las cambian de lugar o te las dan antes o después, todo cambia en pesadilla e infierno. Hasta hardcore todo se mantendrá igual, ¿ok? Y bueno, aquí la recogemos y es así como hemos conseguido toda la riñonera, todas las mochilas, todos los incrementos, aumentos de espacio, como gusten llamarle. Y bueno, de esta manera quiero dejar aquí el video porque así es como hemos conseguido todos los espacios, ¿ok? Por último, además, quiero recalcar que existen dos riñoneras extra que te servirán tanto para estándar y los siguientes niveles de dificultad. Estándar, hardcore, pesadilla, infierno. Vas a poder comprar al terminar tu primer partida en la tienda dos riñoneras extra, ¿ok? Con las que no iniciarás el juego, pero hasta que llegues al primer baúl podrás obtener esas dos riñoneras extra, ¿ok? Y así es como se consiguen todas las riñoneras del juego. Una vez que terminas la partida o tu primera partida, se desbloquea una tienda. Esa tienda se maneja con puntos. Esos puntos los vas a poder conseguir realizando los diferentes méritos que aquí están, ¿no? Miren, estos son los que he conseguido a lo largo de esta partida. Estos méritos te van a otorgar puntos y esos puntos te van a servir para comprar diferentes cosas, ya sea munición infinita, bueno, armas con munición infinita, trajes, objetos que te sirven a lo largo de la partida, y pues otras cositas más interesantes, como lo son las dos riñoneras extra que te permite tener el juego una vez que has terminado la partida e inicias una nueva, y estas dos riñoneras estarán disponibles cada que inicies una nueva partida en cualquiera de los niveles de dificultad ya mencionados. Y pues, en serio, espero les haya gustado este video. Esto ha sido todo por este video. Espero les hayan disfrutado, que les haya gustado y les haya servido, ok. Por si les faltaba algún espacio o estaban atorados en alguna parte para obtener las riñoneras, más que nada por si les faltan espacios, ¿no? Porque en algún punto se vuelven bastante útiles. Sobre todo si quieres jugar sin munición infinita en los niveles avanzados, se vuelve muy, 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 muy. Bueno, es requisito indispensable, ¿ok? Tener las riñoneras extra. Pues, al menos yo lo pienso de esa manera. Y pues, eso ha sido todo por este video. Si te gustó, deja un like, tu comentario o suscríbete. Cualquiera de las tres, no importa. O pues simplemente compártelo. O espero que lo hayas visto hasta el final, más bien. Y nos vemos en un próximo video. Espero seguir leyendo más videos entretenidos o que les ayuden. O más guías, etcétera. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.